El monitor deportivo Manuel Jesús Luque, coordinador de la Escuela de Fútbol Base de Marchena, expresa su satisfacción por contar con 10 equipos. Por segundo año consecutivo habrá equipos de fútbol femenino. La Escuela de Fútbol Base de Marchena abre las puertas a todos los niños y niñas de Marchena y recarga la importancia de seguir redescubriendo año tras año la sonrisa y la felicidad de un niño. Pues la verdad que se presenta cargada de ilusión, ¿no? Renovadas energías, renovadas fuerzas y sobre todo eso, que la ilusión no se apague porque de el momento que se apague, pues mal vamos, ¿no? La verdad que se presenta muy bien. De momento, pues como te ha dicho José Manuel Romero, pues seguimos creciendo y seguimos contando más o menos con el mismo número de niños de, que el año pasado, entre 180 y 200 niños aproximadamente. Eh, seguimos teniendo 10 equipos y con la novedad este año también, de, vamos, ya el año pasado lo teníamos, pero empezó a media temporada y este año ya desde primera hora con el equipo femenino, que también es otra novedad que la escuela de fútbol base tiene desde el año pasado y la verdad que bueno, parece ser que, que empieza bien. ¿Eh, ¿Va a haber algún equipo federado aparte de los de, los de fútbol base, de fútbol 7 y de competiciones? de sedifa el equipo federado de la escuela lo único que tiene es el infantil de fútbol 11 nosotros lo que es el fútbol 7 eh, jamás hemos federado equipo pues no vemos que en edades de alevín y para abajo tengamos o creemos conveniente que sea para competir ¿no? porque como bien sabéis ustedes nosotros todos los años traemos siempre a un profesional de del fútbol, un año fue Tony Dobla, otro año fue Manolo Jiménez, y me acuerdo perfectamente que le preguntaron en el ruego y pregunta a Manolo Jiménez por aquel entonces: Manolo, ¿cuándo puede un niño exigirle.? Y le cortó radicalmente la pregunta, ¿no? Le dijo: No, no, lo has dicho, es un niño, ni es un deportista, ni es un futbolista, es un niño, el niño tiene que crecer con sus amigos, evidentemente sacarle sus cualidades deportivas, pero no exigirle lo que es un resultado, ¿no? Y una competición, aunque a todo el mundo nos gusta ganar, eso está claro, ¿no? pero una competición donde cada día, digamos, que premia más el resultado que lo que es el juego, nosotros hemos no permitido permitidos, la escuela está para crecer, la escuela está para sacar una sonrisa al niño haciendo el deporte favorito que le gusta, que en este caso es el fútbol, los que vienen aquí, y entonces lo que es federada, le para abajo, no federamos ninguno, sí es verdad que los padres, muchos de ellos se han quejado porque ha habido buenas... Promoción y que han querido federarse, y hemos dicho que, que no. Que nosotros de Fútbol 7 lo que queremos es siempre que el niño siga creciendo, que el niño siga sacando sus cualidades. Y a raíz de Fútbol de fútbol 11, que es infantil, ahí así federamos a los equipos, sea un infantil, sea un cadete. sea La cuestión es que la escuela trata de que no se quede ni un niño sin jugar. No cogemos a los mejores ni cogemos a los que más cualidades tienen, sino todo el que se... las puertas, como yo digo, siempre están abiertas para entrar y para salir. Cogemos a cualquier a cualquier niño o niña que es que Practicar este deporte y dicho hecho, vamos a federar de infantiles para arriba hasta que si se cuidan y, y aman este deporte, hasta que tengan treinta y tantos años, ya si sí tiene tiempo de estar federado. Por lo tanto, de albinos para abajo, creemos conveniente no federal". El plazo de inscripción se encuentra permanentemente abierto para quienes deseen sumarse a la escuela que dispone de un buen plantel de monitores. Sí, nosotros siempre tenemos el plazo abierto, aunque en mayo se abre para los que están dentro de la escuela. Luego a partir de junio, hasta digamos el primer trimestre, digamos, de llegar el periodo de Navidad está abierto, ¿no? Ya depende de los huecos que haya en cada equipo. En este caso, ya te digo, tenemos los equipos la mayoría todos cerrados. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el otro día... pues vinieron más veces a mines de la cuenta, se apuntaron 5 o 6, entonces, pues lo que hacemos es cuadrar para sacar un tercer equipo. En vez de tener dos líneas, pues tenemos tres líneas en, en esa categoría y se hace un equipo nuevo, ¿no? porque ya te digo, eh, hay equipos que es verdad que están masificados con 22, 23 niños, 24 niños y entonces pues si llegan algunos más, pues entonces eh, quitaríamos un poquito de, de los otros dos de las otras dos líneas y lo dejaríamos en 16, 15, 17 más o menos y sacaríamos un tercer equipo y tendrían los tres más o menos esos niños, 15, 16 y no está, no hay ni uno saturado con 23, 24 o dos saturados con 23, 24, 25 y habríamos tres equipos, por lo tanto inscripciones nosotros siempre lo decimos eh, tratamos de que todos los niños que quieran venir aquí a practicar fútbol que lo haga, sean niños niñas que podemos ayudarlos bien que no hay para tres equipos intentamos meterlo como podamos para que no se queden sin jugar ese es el, el lema de la escuela eh, hombre, contamos con eh, el mismo número de monitores que de años anteriores eh, además este año pues como todos los años pues se acercan eh, personas con su titulación aquí a la escuela a dejarnos su currículum y a dejarnos su titulación para poder si hubiera hueco poder entrar en la escuela y nosotros siempre decimos lo mismo ...en el momento que haya un hueco se mira y por donde de antigüedad y, y titulación pues así metemos no eh, ya te digo no tenemos preferencia por nadie en este caso contamos, como le digo, con el mismo número de equipos que el año pasado entonces tenemos los mismos monitores, la verdad pues muy cualificados, muy cualificado, ¿no? Desde nivel 1, nivel 2, el básico, lo, lo, tienen, lo tienen todo, ¿no? Y además, muchos de nosotros pues, también están acostumbrados a trabajar con niños, no solo en el fútbol, sino también en el colegio, pues su trabajo es ser maestro de escuela y entonces eso me llena más que... Que, lo de, que es la titulación porque sabe demostrar que sabe llegarle, tiene ese feeling de llegarle al niño, transmitirle al niño, sabe que la materia prima de nosotros es un niño y que como niño hay que tratarlo, no hay que tratarlo como un deportista ni como un futbolista. Entonces, en esa parte también estamos muy contentos. Los éxitos deportivos han acompañado a muchos de los equipos de la escuela de fútbol base, si bien lo primordial en la entidad es posibilitar a todos y todas la práctica del deporte. Hombre, la verdad que el balance es muy positivo... ya te digo, nosotros independientemente de los resultados... ...se ganen o se pierden, eh, yo siempre digo lo mismo... ...el mejor resultado de la escuela o el mejor resultado de, que puede dar... ...es que el niño al siguiente día te venga a entrenar... ...con la misma sonrisa, con la misma ilusión, con la misma gana... ...luego lo que a deportivo se refiere, pues sí... ...la verdad es que aunque el mí fue campeón... ...bueno, campeón fue subcampeón, patada con el campeón... ...pero por el golaverá fue campeón en la Puebla Cazalla en el último partido... Pues la verdad que hubo otros equipos que aunque no fueron campeones o subcampeones, pero que estuvieron ahí todo el año arriba en la tabla. Y ya te digo, sin perseguirlo, porque ya te digo lo que preferimos es que los niños sigan creciendo, sigan educándose en el tema de fútbol y que a raíz de ella le alevine de último año, infantil ya es cuando dan el fruto. Pero sí tenemos la suerte de que hay una buena camailla, como se suele decir, ¿no? Una buena camada, una buena promoción de niños. ...y ya desde Prevejamines pues están dando resultados en lo deportivo... ...pues bienvenido sea, aunque no sea lo que se busque, ¿no? Los beneficios del deporte para el desarrollo y la salud de los niños y niñas... ...y la necesidad de que se sientan apoyados en la grada... ...son puestas de relieve por Manuel Jesús Luque. Pues nada, yo desde aquí decirle a todos los marxeneros y ...que la escuela está abierta para todo el mundo... ...que los sábados por la mañana en los partidos pues vengan y disfruten... ...de ver a lo que es una sonrisa de un niño en un terreno de juego... ...y que lo más importante de todo esto... ...que nadie se lo olvide... ...es precisamente eso ¿no?... Que, ...que vean la felicidad que tienen estos niños jugando... ...en el deporte independientemente de los resultados... ...así que desde aquí animo a todos los marchenos y marcheneras ...que apoyen el deporte... ...que apoyen no solo al fútbol que es el nuestro... ...sino a cualquier deporte... ...a, otro, a balomano, baloncesto, padre cualquier otro... ...otro deporte porque el deporte es salud ¿no?". Por último el coordinador de la Escuela de Fútbol Base de Marchena... ...espera y desea que para el futuro... El Marchena Balompié esté formado por jugadores marcheneros, de los que, dada su experiencia, conoce que los hay en cantidad y calidad para que el club siga creciendo. Está claro que, es que trabajar en la cantera lo que espera es que, como mínimo, como mínimo, llegue al seño de, del Marchena Balompié. Eso sería lo bonito, y no solo un equipo, sino si hubiera posibilidad de que hubiera más equipos. Lo que pasa es que, bueno, por A o por B, no sabemos los motivos exactamente, es algo algo no, no va bien no sé qué explicarte porque tampoco sé cómo se gestiona ni cómo se juntan las se forman las otras juntas directivas de los otros clubes deportivos no pero lo que está claro es que bueno que desde aquí nosotros como también te ha comentado Segundo Romero llevamos cerca de 18 o 20 años trabajando con la escuela fútbol base y había muy buenas promociones para que en Marcela balompié tenga muy buenos equipos es verdad que cuando llegan a cadete y juvenil ...principalmente los, los, los chavales ya cambian de actitud, de, de entrenamiento, no tienen compromiso... ...pero sí es verdad que motivándolos un poquito... ...y guiándolos un poquito... ...yo creo que, que tendríamos y deberíamos de tener un equipo entero solo de Marcena... ...no más que nada por la, por la categoría en la que estamos, que Marcena se merece estar en categorías superiores. Y, y yo creo que se va a conseguir va a estar en, en categorías superiores y que tarde o temprano terminarán jugando todos los futbolistas de Marsella y espero que esta nueva junta directiva en la que ya se lo dije personalmente a su presidente y desde aquí se lo vuelvo a decir le tendemos la mano desde la escuela para todo lo que le haga falta pero que yo estoy seguro que tirará de cantera y verá cómo de aquí a unos años veremos a la mayoría si no todo a la mayoría de equipos de escenio y de juveniles para abajo eh, ...que sean de Marcena, porque es que otro, otra cosa la verdad es que no cabe, no cabe. Si es verdad que te digo, que los chavales hoy en día son muy difíciles de llevar por el tema de la motivación, pero bueno, que yo creo que, que entre todos de la mano yo creo que se conseguirá un equipo del Marsena a los pies que sea todo de Marsena... y quizás incluso en otras categorías superiores no.